Por otro lado, Volaris inauguró tres nuevas rutas aéreas que conectarán directamente a Morelia con Mexicali y las ciudades californianas de Fresno y San José en los Estados Unidos. Estas tres nuevas rutas se adhieren a las cuatro ya existentes que tiene Morelia, con Los Ángeles, San Francisco, Chicago y Tijuana. El administrador del Aeropuerto Internacional de Morelia, Enrique Peña Argüelles, y Daniel Pérez García, subdirector de la Delegación Estatal de la Secretaría de Comunicación y Transportes, hicieron el anuncio correspondiente acompañados de los titulares de Turismo de Morelia y Michoacán, Telma Quique Arrieta y Claudia Chávez López, respectivamente, quienes dijeron que Volaris ha respondido al llamado a lograr mayor conectividad de Morelia con el norte del país y los Estados Unidos. Hasta noviembre último, el Aeropuerto Internacional de Morelia registró un estimado de 550.000 movimientos y espera llegar a unos 600.000 al concluir el presente mes de diciembre.